exterior izquierdo del arquero, 41 minutos del primer tiempo. Somos tuya y mía por el espectador. Para mí no se lo saca nadie. Al número 10, Nicolás Silva, más allá de que hay 5 hombres de Cerro Largo para buscar la pelota en el área. Para mí se impone el tiro directo al arco. Abre sus piernas al estilo Cristiano Ronaldo, tomando 4 pasos de carrera. El número 10 autoriza al árbitro del partido luego de las advertencias de rigor. Bueno, ahora llama a 2 hombres para hablarles. Ahora sí va a autorizar el árbitro. Retiro, muy peligroso el tiro libre a favor de Cerro Largo. Va Silva, dejó pasar. Entonces Serga, desvío, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo, Robert. Robert Ergas, de tiro libre con desvío incluido en Viega. Volaba el guardameta Silva, pero nunca podía llegar a sacarla. Fue letal el desvío de cabeza de Viega. Ergas en el tiro libre cuando todos esperábamos a Silva. Abre la cuenta Cerro Largo, 41 minutos 40. El Arachán tiene 1, Boston River 0. Habían 3 hombres en la barrera, entre ellos Rodrigo Viega. Habían 2 hombres para pegarle, Ergas y Silva. Sin embargo, este último se abre, lo intenta seguir Viega, se va de la barrera y el centro de Ergas, porque era un centro, la intención del lateral izquierdo de Cerro Largo, termina desviándose en la cabeza de Viega para que nada pueda hacer Silva, para que Cerro Largo, que había mejorado, pase al frente en el Uvilla. No sé si dárselo a Ergas, si será gol en contra de Viega. En definitiva, lo que importa es que está ganando el equipo Arachán. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Centro frontal contra el área, la van sacando a medias, pelea la pelota por el sector derecho. Corvo saca Lima, afuera el córner lateral, pegadito al banderín si es el lateral. Allá va a confirmar igual Boston River, se manda arriba con todo a buscar el gol que le permita empatar el partido. El equipo de Iturralde, que ha estado inconexo, creo que mérito, como lo dijo Diego, de Cerro Largo en gran pasaje del partido. Habrá córner, cuarto de círculo derecho, ubica Alberti. La pelota sube en los zagueros, suben las referencias ofensivas que dispone Iturralde en el área rival. 31 minutos, segundo tiempo, vino el centro, bien servido el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡López! ¡Gol! De Boston River, arriba Mancebo. Mancebo ganó en definitiva por el segundo palo. Cuando entraban en racimo, aparecía López en escena. Por atrás ganó el zaguero Mancebo para marcar el gol de la igualdad. Qué mal que marcó Cerro Largo, qué mal que marcó el equipo Arachán. Y empata el partido en 31 del segundo tiempo. Marco Mancebo. Ahora tablas en el Uvilla. Cerro Largo y Boston River están 1-1. En el momento más complicado de Boston River, River lo encuentra de pelota quieta, cuando no aparecía en los circuitos, cuando no aparecía el juego prolijo y atildado que habitualmente tiene el Iturralde. Bueno, lo encuentra por arriba. Un buen centro, Mancebo se desmarca muy bien, un salto tremendo del zaguero número 3, un doble ritmo espectacular para conectar y cabecear la pelota en el punto más alto. Ganó Mancebo, la mandó a guardar, empata Boston River y atención, porque faltan 13 y el partido está para cualquiera. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Y...